Voy a dirigirme en particular a aquellos que desde hace 3 años presagian que el país se hundirá con las propuestas económicas de la Cuarta Transformación. Vengo a decirles que sus malos augurios no se han cumplido. Con los datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las instituciones certificadas que les gustan. Así que deben cuidar mucho sus palabras para no seguir perdiendo credibilidad ante el pueblo de México. Vengo también a decirles que este paquete económico nos permitirá seguir creciendo y que lo haremos con finanzas sanas. Y para que no caigan en la tentación de seguir haciendo malos pronósticos, déjenme explicarles por qué creceremos con un nivel correcto de endeudamiento. Creceremos principalmente porque con este paquete económico nuestro déficit fiscal será del 3.1% y está muy por debajo de los promedios mundiales, siendo 11.7% para las economías avanzadas y 9.8% en países emergentes. Eso muestra que México tiene un gobierno serio y responsable con sus finanzas. Con ese nivel de déficit tendremos una inflación del 3.4% y, en consecuencia, una tasa de interés atractiva que para una nación con riesgo país bajo y una democracia estable se traduce en flujos de inversión crecientes. Si a ello le asociamos el aumento histórico registrado en el flujo de remesas y la balanza comercial positiva que nos da el T-MEC, podemos explicar por qué nuestras reservas internacionales están cercanas a los 200 mil millones de dólares y nos aseguran un peso suficientemente fuerte. Esa paridad cambiaria está ahora permitiendo a las empresas aumentar sus importaciones en bienes de capital y elevar la producción del país. Si recordamos que los incrementos al salario mínimo en los últimos 3 años ya suman el 60% y los programas sociales hoy llegan a más de 22 millones de mexicanos, más las remesas, debemos reconocer que eso está permitiendo un crecimiento sostenido en el consumo de las tiendas de autoservicio y departamentales de la ANTAD. Por otra parte, y gracias a la vacunación, ya estamos recuperando la totalidad de los empleos perdidos y este año se invertirán más de 863 miles de millones de pesos en infraestructura física. En síntesis, creceremos porque aumentará la inversión y el consumo, porque la solidez de los indicadores fundamentales económicos como son la inflación, la tasa de interés, el crecimiento del PIB, el tipo de cambio, la balanza de pagos, entre otros, brindan confianza a las empresas que invierten y éstas incrementan la compra de maquinaria y equipo para crecer su producción. Porque el alza al salario mínimo y las transferencias a través de los programas sociales estimulan el consumo en las tiendas. Porque la pandemia está cediendo y el empleo se va reactivando. Porque la inversión en infraestructura física crecerá un 17.7% en 2022 y porque el superávit histórico que tenemos en el T-MEC continúa al alza. Este llegó a 68 mil millones en julio de este año. Por eso vamos a crecer y porque además este paquete no crea nuevos impuestos y simplifica la incorporación fiscal de muchas empresas. Ahora, en el mismo sentido, quiero aclararles el panorama del endeudamiento. Aquí han insistido en que la deuda del país está creciendo desmesuradamente, ya que esta representa el 51% respecto al PIB el año próximo. Pero cuando afirman eso, olvidan que a la mayoría de los países se le ocurrió lo mismo. Y por eso vale la pena cuestionarse si ese 51% realmente nos llevará al precipicio. Porque según los datos del Fondo Monetario Internacional, resulta que en 2020 para Japón este indicador fue del 256%. Para Estados Unidos del 127%, en España del 117%, en Francia del 104% y en el Reino Unido del 103%. Ah, y no vamos a olvidar a Brasil y a Colombia, que tienen gobiernos con ideología parecida a la de ustedes y que hoy, después de la pandemia, su nivel de deuda con respecto al PIB es de 98% y 61% respectivamente. Entonces, ¿por qué tanto grito? ¿Acaso ya olvidaron que en 2016, cuando ustedes gobernaban, este indicador estaba arriba del 48%, solo 3 puntitos abajo, con la enorme diferencia de que endeudaban al país, pero no había equipo ni personal médico contratado en las clínicas, no construían obras de infraestructura y ni siquiera mantenían en buen estado las instalaciones petroleras, eléctricas y hospitalarias del país, porque todo lo querían privatizar? ¿Dónde se fue ese endeudamiento? Si ustedes no gastaron en pandemias, no construyeron obras de infraestructura trascendentales, ni apoyaron a la gente que es más necesitada, mejor no contesten,
No vaya a ser que la suavicrema de Chapultepec resulte ser su máxima obra de orgullo. Concluyo, presidenta. El paquete económico para 2022 tiene malas noticias, muy malas noticias, pero para los intereses de la oposición. Porque aunque les moleste, este gobierno, porque sus amigos tendrán que pagar los impuestos que antes no pagaban, porque ahora se evitará que ellos donen cantidades millonarias a sus propias fundaciones familiares. Porque aunque les moleste, este gobierno seguirá usando los recursos públicos para ofrecer oportunidades a los jóvenes, a las personas discapacitadas, a los adultos mayores, a los campesinos. Porque como no había ocurrido en las últimas décadas, este gobierno seguirá realizando obras de infraestructura para recuperar su soberanía y la vía del desarrollo para el país. Y sobre todo, porque las mexicanas y los mexicanos están bien convencidos de que tienen un presidente que a diario lucha por ellos y porque también están convencidos de que ustedes, los que hoy vociferan, ayer los abandonaron. Muchas gracias. Ciertamente, es un honor estar con Obrador. ¡Viva México!